Ahora vamos a poner el parche. Ya tenemos aquí planchada nuestra quiebre de solapa, lo tenemos planchado, y por el lado de revés vamos a poner el parche. Vamos a cuidar que nos quede media pulgadita desde el quiebre de solapa hacia acá. Y vamos a procurar, el parche tiene de un lado pelo de camello, que es una telita áspera, y del otro lado tiene fieltro. El fieltro es el que vamos a dejar hacia el cuerpo, el pelo de camello hacia el casemir, para que esto áspero no nos vaya a lastimar en el cuerpo. Y como y dejamos en la línea de hombro esta parte suavecita, que ahí sí podemos coser, y lo demás que tiene esta partecita dura recortamos para que queden libres las pestañas de costura en el escote. En la sisa no es tan importante, que este quedó más pequeñito porque así venía el tamaño. De hecho, pues estamos haciendo un saco talla chica, porque la talla, estamos haciendo la 42, pero la 42 es una talla chica, porque recuerden que son el contorno de pecho, 42 centímetros, son en realidad 42 pulgadas, perdón. Lo estamos haciendo para una medida de 107 de pecho, que pues podemos decir que es una talla mediana, una talla pequeña. Y estamos usando un parche pues también pequeño. Y recortamos para dejar libre, como les decía, la pestaña de costura del escote. En la sisa no es tan importante, si cosen sobre el parche se ve bien. Y aquí pues hasta donde nos llegue. Otro detalle muy importante es que debemos fijar los bolsillos en las pestañas de costura. En este caso yo la fijé a esta pestaña de costura para que no se mueva. Pero ya ven que tenemos nuestra bolsita de pañuelo, también la fijamos en la pestaña de costura de la pinza. Ahí damos unas puntaditas para que no se mueva. Una vez que tenemos acomodado el parche, lo volteamos por el lado derecho y vamos a estirar el casimir para que no queden globitos ni nada. Estiramos el casimir, ponemos alfileres y luego vamos a pasar hilván largo, unas puntadas largas. Se los voy a poner en un color que se alcance a ver, porque como este es gris, no lo van a alcanzar, para que vean cómo se hilvana el parche antes de sujetarlo por el lado de revés con la puntada de gaviado. Por el momento, por este lado lo vamos a sujetar con alfileres. Lo estiramos sin forzarlo demasiado, sino de manera natural, que no nos vayan a quedar globitos. Y después de eso vamos a pasar unos hilvanes largos para sujetar el parche al casimir. No demasiado apretadas, que queden naturales para que no nos vayan a fruncir, que se vea fruncido el casimir.
Ya que sujetamos el parche con puntadas largas, ahora vamos a coserlo a la entretela con puntada de gaviado. Ahora vamos a empezar a poner todo en todo el contorno el parche. Lo vamos a fijar solamente a la lola, que no se pase la costura al casimir, que no se pase la puntada. Cosemos de atrás hacia adelante, agarrando parche y agarrando lola. También aquí hay que cuidar que no quede ni muy apretado ni muy floja la puntada, para que no se vaya a fruncir. Así todo el contorno del parche.